De inmediato vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. República Dominicana es uno de los 7 países más seguros del mundo. Así lo afirma el presidente Luis Abinader. Policía de Haití vincula a 36 de sus miembros en asesinato de Mois. Estados Unidos reforzará su presencia militar en Europa ante amenazas de Rusia. Periodista Ramón Puello Báez anuncia su retiro de la televisión dominicana. Abogados de Jean Alain descalifican informe de la Cámara de Cuentas. Jueza revoca archivo de la querella del defensor del pueblo en contra de Adán Peguero. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se salva de ser destituido por el Parlamento. Miguel Cruz pide que interroguen a consultor jurídico de medio ambiente y a encargado de autorizar permisos. El PNUD se compromete a terminar el edificio de la Defensoría del Pueblo Dominicano. Gobernadora de la Plaza Neoyorquina gana primarias demócratas. Vuelven prolongados apagones a la capital dominicana y las provincias. La Organización de las Naciones Unidas pide justicia para los migrantes muertos en un tráiler en Texas. Y finalmente, el jefe de la oficina presidencial ucraniana afirma que si no se detiene a Rusia en Ucrania, la OTAN se verá involucrada en esta guerra. Mis amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Con Punto y Coma.